Empezamos. Bueno, pues ya sabéis que estoy aquí a título de poeta exclusivamente, amiga de Rafael. Siento muchísimo que. Bueno, y, y, y tengo que ir dando la palabra a, a mis compañeros de mesa. Siento mucho que Joaquín Benito de Lucas no esté hoy con nosotros, verdaderamente no ha podido venir. Eh, también de la ciudad de las redes azules, que es Talavera. Tiene un libro que se llama así. Eh, conozco la trayectoria de Joaquín, la vinculación a la poesía, a todos nosotros, y sé que él hubiera estado muy contento y muy feliz hoy mmm, de colaborar en este recuerdo a, a Rafael Morales. Eh, Javier Huerta ha explicado... Mmm, los entresijos fundamentales de esta antología. Yo estoy aquí en esta mesa, aunque no esté mi nombre, bajo el epígrafe Rafael Morales, el hombre y el poeta. Voy a explicar un poco la intrahistoria de este libro. A mí me impresionó mucho el último libro. Bueno, el último libro, no, el, el penúltimo libro, entre tantos, Adioses, de Rafael Morales. Yo hablaba mucho con él, éramos jurados permanentes en el premio Donáis, también quedaban en, en algún lugar con él, eh, la vinculación con Conchita, su, su, su esposa, eh, amigos en común, eh, la, la naturalidad y el fervor ante la poesía y la humildad había una serie de connotaciones que nos aproximaban eh, y, y nos queríamos. Cuando a mí, la comunidad de Madrid, me encarga de crear una colección, pues mmm, no se me ocurrió otra cosa que ponerle el nombre de Poesía en Madrid, porque en ese momento Madrid era la corte y confección literaria de la poesía. Ahora están los periféricos haciendo otras muchas cosas y muy bien, pero Antonio, acordaos que era la corte y confección literaria Madrid, el Adonais, eh, muchas cosas más. Cultura hispánica, la ballena alegre, muchas cosas. Entonces se me ocurrió el título de Pues sí, en Madrid, porque iba a estar abierto a todos los que estábamos aquí y también éramos muchísimos poetas de fuera. ¿Por qué pensé en Rafael Morales? Porque quise alternar el poeta consagrado con los más jóvenes, porque esta colección empieza con él, pero vino un desconocido, José, un desconocido José Teruel, vino un desconocido, más conocida pero poco conocida, Rosana Cuaroni, vino después Paco Serradilla, y sobre todo porque yo quería que un poeta hiciera algo distinto al que a, a ese pegapases que diría Cañabate de dar poesía, libros inéditos y libros inéditos. Pegapases en el sentido noble del término en este, en, en este momento. Digo, una autoantología. Porque yo siempre estuve enamorada de las autoantologías. Porque como soy Juan Ramoniana, esa revisión del poema y saber el, el poema desde la atalaya del tiempo transcurrido y de la evolución orgánica creadora, Ponerte ante tu obra de creación, metamorfosearla, si era preciso o no metam metamorfosearla, me parecía de gran importancia. Y por eso pensé en Rafael Morales. Eh, Rafael Morales, a Rafael Morales le costó mucho hacer esta antología. Me llamaba, quedábamos en el Gijón, tengo esto entre manos. Y un día me dijo, es el libro más importante de mi vida. E incluso adelantó en esta antología lo que iba a ser los poemas de la luz y la palabra. La palabra me dio como inéditos para esta antología el libro... El libro que iba a ser el último de Rafael, que es un libro tan importante y que también ha comentado Javier Huerta. Entonces, él estaba escribiendo en ese momento La Luz y la Palabra, pero me estaba, estaba haciendo la autoantología y estaba preparando, que me dijo que era lo que más le costaba, una noticia de cada libro, esa entradilla, esa noticia de cada libro. Y mmm, en todo momento me iba filtrando eh, los problemas, la decisión que tenía que, to que tomar, eh, revisar toda su poesía. Y recuerdo perfectamente que me decía, tengo otro libro, pero el libro más importante de mi vida y me insistía era este, porque es la revisión de toda mi poesía desde la atalaya de mi conocimiento y de mi percepción de mi propia obra poética. El libro Entre tantos adioses lo leyó en Cultura Hispánica, creo que lo presentó él solo. Yo me quedé con ese es libro elegíaco, donde también lo ha glosado Javier Huerta. Eh, es el adiós a los amigos próximos, a los, a los poetas desaparecidos, a un tiempo de juventud ido. Y es un libro también decantado, sustantivo, no tanto como iba a ser el de la luz y la palabra. Bien, pues yo quiero leer un poema mío dedicado a Rafael Morales, de un libro mío que se llama No escribir, con una cita, no solo dedicar poemas, eso lo, lo sabéis, me parece que soy muy, muy parca, no me atrevo. Eh, cogiendo precisamente un poema de Entre tantos adioses. ¿Por qué ese poema y por qué ese texto? Porque ese poema que yo publiqué en un libro mío, también en el año 99, de mi libro No escribir, no escribir, fijaos, un libro no se llama No escribir, era la afirmación desde la negación, afirmar la escritura, la escritura y negarla. Y entonces, en ese libro de no, no escribir, yo me, me veía reflejada en ese, en ese recuperar esa juventud que ya no tenía Rafael. Era recuperar el tiempo pasado, mi obsesión por la materia poética, que yo la había perdido porque mis quehaceres estaban en otras cuestiones y después de muchos años de silencio me atreví a publicar un libro no escribir. Y había como una concatenación, ¿no? Rafael buscaba sus amigos idos, su juventud, y yo me encontraba, pero buscaba la palabra poética, la materia poética que había olvidado y que de pronto tendría que recuperarla. Voy a leer, ya voy, ya es, esto es breve, voy a leer... Ese poema de entre tantos adioses se llama Pájaro de Rafael Morales y dice Cima de lo intangible, absoluto en la gracia, quedó libre del tiempo en la memoria. Nunca en la muerte, nunca. Vivo siempre en su patria de aire. Solo recuerdo el cántico en su presente exacto, ni su luz ni su rama, tan solo la armonía sin materia, tan solo tú, pájaro, gracia, instante perdurable, cantado, cantando en la memoria. Y de ahí nació, con una cita, este poema no sé por dónde lo tenía aquí cogido perdonadme pero siempre me pasa lo mismo que no, no escribir bueno perdonad tendido verso no escribir 132 es que, es que se llama se me ha ocurrido el posit perdonar. Siempre pasa algo. 132. Efectivamente, cuando yo me encuentro después de un tiempo de silencio con mi propia poesía, tengo que contarlo y tengo que decir que yo he volado, que ha pasado un tiempo y que tengo que recuperar una juventud de escritura desaforada y que me encuentro de nuevo en el punto cero. Mi poema se llama Un volar distinto con la cita del verso de Rafael Morales, Pájaro, gracia, instante perdurable. Sueño con creer entre los pájaros, anillo de juventud otra vez con ellos. Sueño con crecer donde me levanto y caigo todavía de la piedra al árbol que yo vivo. El tiempo de hacer cosas no ha huido de este cuerpo, ni el del impulso en el suspiro de volar. Pero está el nadie a mi alrededor para seguir envuelta en el desconcierto de la fe. ¿A dónde ella? Líquido es su espacio de seguir naciéndome. ¿A dónde ella si el líquido se embarra y el fuego se consume? ¿A dónde ir otra vez con ellos, años, pájaros de otra estación, si se está gastando la piedra de mi mano al árbol y de su copa a la vecindad de los pequeños cuerpos plumas donde me agarro? Sueño con creer un volar distinto. Parece que el poeta escribe como los niños lloran, cantan, posible todo. Abandonado a ser. Pero creencia y sonido me desplazan en primera persona a lo que antes no había sentido con claridad. Dudo que la sustancia de Ilvanes y los latidos de un corazón más joven puedan atravesar una línea extraordinaria. El poeta escribe: Los niños lloran. ¿Cómo haber olvidado mi fervor de antaño? ¿A qué son arrimaba mi fidelidad, abriendo seres vocablos, cabalgadas tensas, buscadoras de oros posibles, para que su polvo llenara mi hacer con su luz? ¿A dónde iba yo entonces, pastoreando el mismo heno, si fuera necesario? ¿Era solo pasión de juventud que estrellaba el ansia en la palabra? Sí, la tenía en casa abrazaba mis plumas en la boca del poema ingenua claridad mi juventud y la condena de no saber entonces que fácilmente el poeta canta y llora sus niños sus pájaros en toda la soledad de la fiesta gracias y permitirme la licencia de haber leído un poema pero también he leído el de rafael. Abraham Madroñal. Gracias. Abraham Madroñal tiene la palabra. Muchas gracias, querida pureza. Y muchas gracias a los organizadores de este homenaje, eh, a la Universidad Complutense, a la Fundación Universitaria, por supuesto, a la Fundación Gerardo Diego y a todos los que han hecho posible que nos juntemos aquí hoy un grupo de amigos y de estudiosos de la vida y la obra de Rafael. A quien yo sigo, igual que a algunos de los que estamos aquí, desde aquellos lejanos años 80 cuando le veíamos dar clase en la Facultad de Filología en el edificio A y le oíamos hablar de López, de Góngora y de Tani Garcilaso, por supuesto. Yo fui compañero de su hijo, de Rafael, de Pedro, que está allí detrás. Y a todos nos encantaba compartir un tiempo con este hombre entrañable, y yo no tengo aquí que descubrir, por supuesto y que de alguna manera prestaba atención a seres insignificantes como éramos nosotros en aquel tiempo, aspirantes a estudiosos o a escritores o a poetas o lo que fuese. No es el mío ese caso, yo estoy en sustitución, como bien han dicho, de un amigo que es Joaquín Benito de Lucas, que no ha podido estar aquí. Pero yo no soy poeta por obra y gracia precisamente Rafael porque tengo que confesar que a Rafael le mandé unos versos muy al principio que me devolvió muy amablemente diciendo en tus versos hay verdad poética verdad humana pero no hay poesía y a partir de ese momento yo me dediqué a otra cosa y bien que le agradezco aquel consejo eh, después tuvimos en fin alguna relación participé con él en fin en, en, en algunas algunos homenajes incluso, le llevé a dar una conferencia al instituto donde yo entonces daba clase, el Salvador Dalí de Leganés aceptó y, en fin, recitó sus versos delante de aquel auditorio y siempre me, me pareció una persona dispuesta a ayudar, incluso una vez cometí el sacrilegio, otro, de mandarle un libro para que me lo prologara, un libro dedicado a los escritores talaveranos del siglo de oro, y efectivamente, a pesar de no ser su costumbre escribir prólogos, así me lo dijo, me escribió aquel prólogo, que por supuesto está inédito, no aparece en este libro magnífico de Javier Domingo, porque el libro tampoco se publicó, de manera que lo guardo yo como oro en paño, verdad, en el archivo de mi casa. Yo me he dedicado entonces por aportar un poco a lo que en fin, yo podría decir en esta mesa. Me he dedicado un poco solo a lo que es su trabajo como profesor y crítico, y crítico literario. Y es verdad que este libro reúne buena parte de su producción, pero es ingente. Simplemente repasarse las colaboraciones de Rafael en las tafetas literarias del año 57 hasta el año 62, que es cuando él fue director de esa de esa revista era que unas veces firmaba con su nombre, otras con, con sus iniciales y algunas veces no firmaba, pero que evidentemente ahí está su huella. Simplemente repasar eso le hace a uno acopiar a un conjunto de, de textos sobre las materias más peregrinas, todos tienen que ver con la cultura evidentemente, o con, en fin, con el momento en que a él le tocó, le tocó vivir de esa España de los años 60, años 50, no tan fácil. Y en efecto, uno puede recuperar ahí buena parte de lo que llamamos hoy esa, esa prosa gris, ¿verdad? Esa literatura sobre la literatura. Él mismo dice, en fin, en alguno de esos momentos, que la vida de un poeta en plena posguerra no era una vida fácil, una vida en la que había que dar la batalla diaria por la vida, ¿verdad? Y una vida complicada que combinaba Madrid con Talavera pero también con Plencia como sabemos donde descansaban los veranos escribe él así otra vez Madrid con sus estúpidas tertulias con sus chismorreos sometido a un agotador trabajo mañana tarde y noche para salir adelante clases colaboraciones enojosas y poco dinero y en efecto se quejaba de que le quedaba muy poco tiempo para su poesía para su propia poesía sabemos y esto se puede encontrar en cualquier lugar que fue profesor de la Universidad Complutense, allí nos dice Javier Huerta que le llamaban el poeta Morales, en efecto, así le denominaban, y que se ocupó tanto de la poesía antigua como de la poesía eh, más actual, la de, la de su generación. Rafael estaba muy bien formado como filólogo, en efecto, había seguido eh, las clases de la Facultad de Filología y había tenido un grado también en, en, en Coimbra, donde estudió literatura portuguesa, y de todo ello da cuenta en estos trabajos que yo les digo he recuperado, ¿verdad? en sus colaboraciones en diferentes revistas, no solo la Estafeta Literaria, sino también el Diario Arriba, por ejemplo, y en otros lugares. Como además sabemos, fue traductor. De, fundamentalmente de, de literatura portuguesa. ¿verdad? Yo leí, por ejemplo, el primo Basilio de Saqueiros en traducción suya y alguna otra obra. Y se dedicó especialmente al estudio también de la literatura de la literatura antigua y moderna, como digo. Por ejemplo, se enorgullecía de pertenecer a la patria. De Fernando de Rojas y estudió la Celestina e intentó incluso demostrar que Talavera podía ser un escenario más para la Celestina. Se le resistió, eso sí, la calle del Vicario Gordo, pero dijo: No descarto, decía en determinado momento, investigar en los archivos de mi tierra para ver si localizo justamente a este Vicario Gordo. Volvió sobre el asunto en el año 2000, porque ese artículo sobre la celestina es bastante antiguo, pero ha intentado. intentó eh, ponerlo al día después de otras investigaciones que se hicieron. Escribió también sobre literatura portuguesa, concretamente hay un trabajo suyo, sobre el poeta, el joven, poeta Manuel Laranjeira, y su relación con Unamuno, que se recoge justamente en esta prosa de Javier Domingo, en esta prosa crítica. Curioso artículo donde Rafael menciona esta relación epistolar entre el gran escritor del 98 y este poeta meritorio, ¿verdad? al que Don Miguel manda un libro justamente el mismo día en que el poeta, joven poeta, se suicida porque tiene una dolencia terrorífica. No por el libro de un amuno. ¿eh? Conste que no había llegado todavía el libro cuando toma esa terrible determinación. Bien. Eh, por lo demás, y no quiero en fin, ocupar demasiado tiempo, podría hablar de muchos temas que son los que él trata en sus colaboraciones, como digo, de diferente, en diferentes lugares. Me llaman la atención algunas sobre la nueva poesía española, por ejemplo. ¿no? Él habla, la bestia negra de Rafael era el prosaísmo. Una y otra vez critica a los poetas <coughs> prosaicos, ¿verdad? Incluso hace un curioso experimento, dice en determinado momento, y es convertir. En poesía, en verso libre, una prosa de Gabriel Miró y transformar en verso, en, en fin, otra colaboración de un poeta de estos que transformar en prosa otra colaboración de un poeta de su tiempo. Y cuando se lo da a leer, dice él, a unos inteligentes amigos, alabaron mucho el verso libre de Gabriel Miró sin saber que era de Gabriel Miró y criticaron mucho al otro poeta que él había transformado en prosa por prosaico y por vulgar. No da nombres, afortunadamente, para que no tengamos hoy que pasar el sonrojo de repetirlos. Bueno, él habla mucho, por supuesto, del neogarcilasismo, de, de esa corriente eh, de su tiempo de la que él no se considera, eh, no se considera parte, igual que no se considera forma, que forma parte de esa poesía social que eh, tiene más de social que de poesía. Y él recrimina justamente eso, porque la poesía tiene que ser poesía, trate el tema que trate. Y la poesía no está... En el fondo, sino que está también en la forma. Esto lo, lo hice una y otra vez. El pajarraco del prosaísmo, dice en determinado momento, que atenaza a algunos de los poetas de su tiempo. ¿no? Tampoco le gusta el nuevo esteticismo de corte neorrenacentista. Él es neobarroco, lo ha dicho muy bien Javier Huerta. Él prefiere, y así lo dice en determinado momento, a Lope, a Garcilaso. Eh, perdón, a Lope, a Góngora o a Pedro de Espinosa. Concretamente, yo creo que su predilección era. Don Luis de Góngora, el mejor poeta para él, el que incluso tratando de un tema tan insignificante como el que aparece en el Polifemo, en las Soledades, soledades es capaz de convertir aquello en verdadera poesía, sin que haya detrás, digamos, un mensaje trascendente. Y esto lo dice en determinado momento. A pesar de lo cual, en un número que él dedica expresamente a Don Luis de Góngora, a propósito de su centenario, eh, demuestra que Góngora también tuvo implicaciones, digamos, eh, en fin, en la poesía de Góngora tuvo relación también con su tiempo y da determinados detalles para demostrarlo. Le gustaba el esencial humano, le gustaba la belleza y le gustaba la claridad. Y la claridad no es, lo ha dicho también mi maestro Javier Huerta, no es una de las características de la poesía de Góngora, sí de Lope de Vega, sí de Garcilaso. ¿no? Eso es lo que él quería también de alguna forma combinar con el cuidado de la forma que para él es lo que tenía que ser la poesía. Una poesía escrita para una mayoría afectiva, para un público que tuviera una determinada sensibilidad para captar lo que es verdaderamente artístico. La poesía es un puro fenómeno expresivo. Yo, decía en determinado momento, no renuncio jamás al sentimiento, aunque odie el nefasto sentimentalismo. En fin, fue un analista lúcido no solamente de la poesía española, sino también de su propia poesía, como hemos visto aquí. Hay un articulito suyo que titula Poetas útiles e inútiles, mayoritarios y minoritarios, y denuncia el exacerbado utilitarismo y el materialismo soez que se ha adueñado de la poesía joven. El poeta tiene que crear belleza con la palabra. Esto es lo que hizo Góngora. Todo vale en poesía, con una sola condición, que sea poesía. ¿Mm? Es muy bonito y también podría seguir, en fin, hablando de lo que le parecen a él los poetas de toda nuestra trayectoria literaria, ¿verdad? Eh, pero tengo que terminar porque son muchos en la mesa y termino con unas palabras suyas del año 72 que se recogen también en este libro, ¿no? dedicadas a lo humilde y lo feo como tema de mi poesía. Decía que la poesía solo está en el poema, nunca en las cosas. Uno de los más geniales poetas de la literatura española es justamente uno de los más grandes poemas de la literatura española, decía, es justamente el Polifemo de Góngora, donde se canta a un monstruo horrible con insuperable emoción estética. En él, en ese poema, en el Polifemo, triunfa el odio y no hay ideas elevadas, a pesar de lo cual él lo consideraba, como digo, un grandísimo poema. La poesía es un canto de amor a las cosas, dice o mi poesía al menos es un canto de amor a las cosas. Yo añadiría también que a las personas, porque Rafael, además de ser ese grandísimo poeta que estamos que sabemos que fue, era también un buen amigo y una mejor persona. Muchas gracias. Javier Nostale, de, tiene la palabra. Buenas noches. Para mí es una satisfacción enorme estar aquí. Después de releer despacio la obra de Rafael Morales, me he dado cuenta de que es uno de los grandes poetas del siglo XX. Como recuerdo personal, yo en la radio siempre he tenido la suerte, sobre todo en el caso de Rafael Morales, de llegar a él a través de Conchita, o sea, de su mujer. Porque cuando llamaba yo por teléfono para hacerle una entrevista, siempre se ponía a ella. Pero ella era como una especie de hilo conductor y de agua clara que daba plena confianza para llegar a él, que ya casi desde el fondo iba llegando con esa voz tan especial que tenía, que era una voz llena de, de alegría. Creo que cuando uno es un gran poeta, todos los que están a su alrededor, sobre todo las personas más íntimas, hijos, mujer, etc., se impregnan de él y son siempre una puerta abierta a través de la cual él está llegando antes de llegar. Yo he escrito eh, unos, un texto, alguna cosa me saltaré porque lo ha dicho muy bien Javier Huertas. Rafael Morales es, es todo él un texto por cuyas venas circula su vida, un lenguaje donde constantemente se concibe, donde realidad, sueño, tiempo, amor y memoria se tornan conciencia de una existencia que nunca acaba en él, sino que está asignada por la participación de todos y de todo en la que la ética y la estética se funden. Un lenguaje compulso generador de latidos. Sí, el hombre y el poeta forman una unidad en Rafael Morales, como lo forman lo íntimo y lo colectivo, con épocas en que se acentúa lo primero o lo segundo. Lo más cotidiano tiene en él la misma respiración que lo extraordinario, y lo invisible y lo tangible pierden sus fronteras en la máxima comunicación humana con la que la poesía de Rafael llega a los lectores. Una poesía en la que, y parafraseo a Claudio Rodríguez, es constante la coherencia entre el destino personal y la realidad histórica, y donde existe un diálogo muy machadiano del hombre con las cosas, y una participación en ellas que adquiere el grado de conocimiento, conocimiento que fundamenta la piedad y la misericordia que emanan de sus versos. Todo ello ligado a la conciencia del fracaso, de la iniquidad y de la mentira y a una innata alegría de vivir, así como a la irrupción sorprendente de la esperanza. Y aquí termino la cita de Claudio Rodríguez. Hombre y poeta son la misma cosa en Rafael Morales, porque ambos cohabitan, como se ha dicho muy bien esta tarde aquí ya, la belleza y están impulsados por el deseo de eternidad. La voz del poeta es tan humana que se escucha como un canto, donde están muy presentes los sonidos del corazón. Si leemos un fragmento del encuentro que le dedica su amigo Vicente Alexandre, nos llegan los primeros resplandores de esta fusión entre vida y poesía que caracteriza toda la obra del autor Talaverano. Escribe el premio Nobel. ¿Cuántos años han transcurrido desde entonces? En el curso de 1935-36, Rafael finalizaba su bachillerato y había abierto ya libros de poesía. Una casita en Talavera de la Reina, casa talaverana, con patio claro, con mucho pimpollo entiesto, con mucho geranio, con mucha flor, con algún arbustillo. Cerca, ancho, solemne, el tajo. Un curso donde el niño baña su cuerpo, siempre en el mismo río, siempre en río diferente. Nubes. Y una figura extendida en el ribazo, con sueño, con vigilancia, con imaginación, con enorme abandono. Y al fondo, lejos, muy lejos, las dehesas. Aquellos toros zainos, los otros berrendos, las vacas madres. Y en paseos demorados, más allá de los trigales, de los barbechos, el coro suelto de las cabezas nobles, alzadas, mientras el muchacho miraba y se detenía, y seguía, y volvía la cabeza. Al fondo, la sierra levantada, la serranía brava, embestidora, cerrando el horizonte. Hijo único, a la sombra del patio, en la silla de anea, tumbada sobre la pared blanca, las horas iban despacio mientras la madre, la tía, las dos madres pasaban y repasaban raudas en sus faenas. El muchacho, con mano lentísima, volvía las hojas. Líneas cortas, versos. Y escribir, ¿por qué no? Catorce años, los primeros versos de Rafael y el primer teatrillo, lo que él llamaría algún día su segunda vocación. ¿Cuáles son, nos preguntamos ya, los principales resplandores que nos llegan tras la lectura de este texto de Aleixandre? Un primer resplandor es el de la casa donde nació y pasó su infancia y adolescencia. En la tercera parte de su libro, entre tantos adioses, titulada Raíces, dice en la última estrofa de su poema Casas: viejas casas perdidas de la infancia refugio mineral de la memoria, retorna ahora a vosotras mi sangre con antiguos celindos y jilgueros y a los ojos nocturnos de mi madre, donde Dios inventaba las estrellas. Un segundo resplandor es el que habita la ciudad, Talavera, dice, tan nimbada por la luz de amanecida. ¿Cuánta luz, en efecto, de amanecer? hay en su poesía. Cuánta aurora incrustada en el ser hasta hacerse nombre de la amada. Luz injertada en las palabras, le cito a él, pujando lentamente desde el silencio oscuro como un árbol nocturno hacia la luz del día. El tercero y el cuarto proceden de la dimensión cósmica de muchos de sus poemas que rebasan los límites de la realidad sin destruir la verdadera naturaleza de ésta, sino por el contrario, ahondando su sentido y dignificándola. Y algo fundamental en este poeta, el poder genesíaco de la mirada, capaz de engendrar plenitud en su patrimonio, el patrimonio de la mirada, que es el presente. Escribe, Rafael, como si el pasado jamás hubiera sido y como si el futuro no hubiera de llegar, lo perfecto culmina solo en la clara cima del presente, porque tan solo en él la realidad existe y es cierto el patrimonio de los ojos. Por último, y siempre sin abandonar el encuentro de Alexandre, aparece la figura del toro, luego humanizada por Rafael en los poemas del toro, caracterizados por su irradiación cósmica, como señaló Claudio Rodríguez y por su potencia simbólica y pasional. Unos sonetos que yo creo que son como fogonazos, muy visuales, con oleadas de latidos, en los que la vida, la muerte, el amor, la soledad, la maternidad, la nada, la valoración por primera vez de lo humilde, de lo feo, lo derrotado por el tiempo y la tragedia colectiva de nuestra guerra civil, nos inundan con su verdad y emoción. Y es que no solo en este primer libro, que inauguró la señora colección, como se ha dicho, de Adonais, sino que a lo largo de toda su obra la utilización del soneto fue siempre para él un campo sin alambradas ni fronteras. Junto a Gerardo Diego creo que es uno de los grandes sonetistas del siglo XX. El indiscutible dominio formal de Rafael Morales, como aquí esta tarde ya se ha dicho. Tiene como almas al romancero, a Góngora, a Lope de Vega, a Quevedo, a Villamediana, como también todo esto lo señaló muy bien Claudio Rodríguez, y un fuego neorromántico, pero con esa contención que presta la transparencia. Leyendo estos poemas, llegamos a olvidarnos del toro tras incardinar en nuestra propia vida su fuerza telúrica. Basta un ejemplo para confirmar lo que decimos: el soneto titulado Pasión. Tras el engaño de la capa suave, un encendido toro va burlado y siente con furor que el trapo alado se le escapa ligero como un ave. Así va mi pasión tras ese grave fantasma vaporoso que he soñado y despierto creyéndolo alcanzado, mas viento solo entre mis brazos cabe. Y así mi corazón, igual que el toro, desborda su pasión huracanada hecho dolor bravísimo y sonoro, mas la ilusión ha sido derrotada y la sangre se ha vuelto largo lloro bajo el reinado firme de la espada. El toro se va desvaneciendo, conserva la fuerza, pero se desvanece y queda la pasión como todos la, la entendemos. A partir de Poemas del Toro, publicado en 1943 y hasta 2003, murió en 2005 fueron amaneciendo otros ocho libros en los que escuchamos la misma voz verdadera, pero con diferentes registros. De estos libros nos ha hablado ya muy bien eh, Javier Huerta Calvo y por eso yo me voy a eh, los voy a saltar iba a haber leído también el poema naturalmente al esqueleto de una muchacha que como muy bien ha dicho él es un poema que solo por ese poema ya hubiera pasado a la historia de la literatura y voy a recalar también, porque a mí me sucede igual que a Javier, en ese gran libro de Senectud, que son los poemas de la luz y de la palabra, y a dar mi propia interpretación. En, eh, hablando de este libro, el hispanista y crítico literario José Paulino Ayuso dice que este libro desemboca en la poesía como forma de permanencia y de trascendencia. Creo que es una obra fundamental en la creación de Rafael Morales en la que con desnudez plena imprime el rostro vital del poeta de un modo semejante a como el paño de la Verónica imprime el rostro de Jesús. En este caso el paño está tejido por la luz y la palabra. Vida y poesía son aquí hermanas gemelas concebidas por el acto de la creación. En este libro... Se cumple sin ninguna fisura la defensa que siempre ha hecho Rafael de la poesía como revelación. El convencimiento, subrayado por el profesor y filólogo Francisco Ruiz Soriano, que ha publicado un extenso artículo magnífico que yo le recomiendo en Cuadernos Hispanoamericanos en el último número. El convencimiento, repito, subrayado por el profesor y filólogo Francisco Ruiz Soriano de que el poema no solo se hace con el lenguaje, como también eh, hemos escuchado aquí esta tarde, sino que está ya en el lenguaje. La luz y la palabra son fuente de revelación en este libro, que yo creo radicalmente joven, por lo que entraña de disposición a ser embarazado por todo lo existente, pero ya libre de tanto vivido, de todo lo que no sea esencial. De ahí la síntesis y la brevedad de los poemas. La luz del amanecer... Nos amanece. La mañana fecunda la alegría que enciende el amor. Por eso dice, porque tú ya venías jubilosa de aves, derrotada la noche, porque tú ya venías jubilosa de aves, derrotada la noche, ocultó sus estrellas para gozarte, amarte, tener tu claro cuerpo, existe la alegría. La luz, le parafraseo, abre la libertad. La altiva patria azul de la belleza, hemos visto aquí algún poema. La luz deslimita, crea libertad y esperanza, y en el sueño, vuelvo a parafrasearle, nos comunica con una realidad intangible donde el tiempo no existe. La luz se aposenta en nosotros, actúa y nos revela, encarna, como reza el título de uno de los poemas, la plenitud del presente. Claridad, terco amor plenitud del presente en la gloria del día. En cuanto a las palabras, se refiere a ella Rafael Morales como silábicos latidos. Las palabras le edifican. El hombre y el poeta son dentro del lenguaje poético donde su nombrar exacto crea y la palabra es luz aún dentro de lo más oscuro. Las palabras en el poema vencen al tiempo, son inmortales. Quien amó y lo escribió, Eternamente sigue vivo su amor en lo escrito, aunque el amante haga siglos que murió. Por eso, con transparente precisión, los presa en los versos de un poema que a mí me produce escalofrío de emoción, que es ante un poema del siglo XVII, que dice: Estos versos fueron escritos con amor por amor. Firmes en el papel, se obstinan contra el tiempo en un presente invariable. La muerte ejerció su tiranía solo sobre el amante, pero el amor arde aún intacto en las viejas palabras del poema. Esto es la maravilla de la poesía, que en un poema está el amor y ya ese amor no morirá nunca, aunque muera el amante. Termino. Sobre la relación entre vida y poesía, Rafael Morales ha escrito Siempre he pretendido que mi poesía responda a lo más noble y hondamente humano, pero eso no basta. Lo que yo he escrito siempre ha tenido una doble vertiente. Por un lado, y más por idiosincrasia que por calculado propósito, un afán de reconocerme, de vivir en ella, de proyectarme en sus versos tal como soy y tal como veo el mundo en el momento en que escribo. Por otro lado, y aquí sí ya que cabe el calculado propósito, siempre he tenido viva intención de lograr que la emoción humana se funda hondamente con la emoción artística, sin la que el poema no puede existir. Rafael Morales es sin duda una de las voces más puras y profundas, sencillez y profundidad no están reñidas de la poesía española del siglo XX. Su creación poética es un acto de conciencia que constantemente nos habla de que por aquí pasó un hombre. Antonio Hernández, poeta. Eh, buenas tardes. Eh, parece estar claro que claridad es caridad, como decía Pedro Salina, o como decía el mismo Rafael, cuando decía, este poeta me gusta y además se entiende. Bien, arriesgo de repetirme porque ya he escrito muchas veces sobre Rafael Morales. Voy a comenzar diciendo que fue el primero que escribió sobre mí y que por tanto mi gratitud es tan grande hacia la persona como la admiración por el poeta. Fue ya por el año 1965. Cuando leí de su pluma que yo ya no era un poeta en ciernes, y entonces me sentí inmortal. La importancia de las cosas depende en gran medida de la categoría personal de quienes las dicen. Y Rafael Morales no solo era miembro del jurado del premio Adonais, sino el gran poeta. Que inauguró la colección. Después vine a comprobar que no solo eso, y que el tópico relativo a que detrás de un gran hombre siempre hay una persona sencilla, se me hizo símbolo en aquel ser incapaz de ponerse flores en el monumento, como sucedía con muchos de los que me encontraba, pongamos por caso, por el Café Gijón. Lo conocí, como se dice, en carne mortal, puesto que ya había leído sus libros, Los Desterrados, Canción sobre el Asfalto y Los Poemas del Toro. En el Café Gijón, cuarta mesa a la derecha, como solía indicarle el camarero Manolo Luna a los meritorios que llegábamos de provincia a por el recado de escribir. Y de paso a por el premio Adonais. Yo había conseguido ya desde mi pueblo su primer asesí y en absoluto me sentía asesinado, sino en un trono precario de gloria que, más que el premio en sí, otorga la juventud y su arrebato incontenible. Es decir, que aunque nadie me conociera, Entraba por la puerta grande en aquella real maestranza de la lira que era el café Parnaso de Recoletos, en donde callaba Gerardo mientras hablaban sus nubes, como escribió Vicente Alessandre. Hablaba cátedra, García Sol, Ramón de García Sol. Se hacía Enrique Escoaga. Rebuznaba algún que otro y Rafael sonreía o contaba una anécdota con su voz honda de desfiladero. Había dejado su sombrero en el posabrigo que pendía sobre la mesa de los poetas como una amenaza de madera encima de la gabardina. El bigote, aunque más recortado, las lentes redondas, y las cejas pobladas lo proponían vagamente como una foto movida de un grucho mar más serenado y, por supuesto, preacadémico. El traje, la camisa blanca, impoluta, la corbata, tenían clase en turno de tarde-noche allá por la universitaria y unas manos grandes de panadero se movían Gráficamente acompañantes del habla, como si fuera gaditano. Era, es, lo será siempre todavía de Talavera, y algo de toro y de torero llevaba en sí como una resonancia de los orígenes de la vieja Iberia misteriosa. Pero en el supuesto de que la cara sea el espejo del alma, en Rafael, las cosas del Espíritu siempre han sido más bellas. No hay más que leer lo que ha escrito para concluir en que sus paisajes interiores son difícilmente igualados. Y esos sí trascienden a los ojos cuando responden a los nombres de cordialidad, humildad, Inteligencia. Esas condiciones personales son las que marcan su corazón en sus labios. Generosidad incluso en este solo aspecto de raíz machadiana. A las palabras de amor le sienta bien su poquito de exageración. Cortesía, no obstante, que no hay que confundir con su exacto sentido de la justicia a la hora de valorar una obra, porque todo lo que se le concede de más a alguien de manera gratuita se le está restando a su colega de forma flagrante. Pero, vayamos por parte, tercio a tercio como en los toros, pase a pase según la faena. Hablo de una cordialidad. Resultado de su conducta. Hombre en paz, alegría. Digamos que lo bueno como lo malo tiende a agruparse, de la misma manera que el colesterol llama a los triglicéridos y ambos juntos a la diabetes para montar su guerra en el metabolismo. La generosidad ayunta en la bondad. Y Rafael tenía mucha. Dante escribió que llevaba consigo una humildad tan sincera que parecía ir diciendo: Yo estoy en paz. Yo traigo aquí mi corazón sin trampa, parece decir Rafael. Aunque no siempre, los hombres irónicos suelen tener mal carácter y en la sombra de la frase esconden la soberbia. Cordialidad, como cosa benéfica del cuore, de la abundancia del corazón, habla la boca. O hablo de la humildad, porque el carácter de las personas se descubre mejor si hablan de sí mismas. Y porque solo se es humilde cuando se es libre y uno no tiene por qué ser la medida del hombre encadenado a la soberbia. Pero Rafael Morales era, es, lo será siempre, un hombre inteligente porque sabía que la generosidad y la humildad son el mejor tesoro si no traspasan los límites tras los que se hacen humillación. Llegados a este punto hay que hablar de otra característica moral suya que es donde avanza un paso la modestia y retrocede otro el orgullo, la dignidad, o sea, el decoro en la manera de comportarse, esa ética de orden natural que consiste en no perderse jamás el respeto a sí mismo. Con esta guarnición y la de su poesía ya pueden venir meras... Adversidades sin sustancia como el que no le diera o le dieran el Cervantes. Cuando esa concesión a gente que han aportado poco al desarrollo global de nuestras letras es una realidad tan sorprendente como palmaria. El que no lo tenga, Rafael, cuestiona la objetividad de su nómina, y más que nada porque una obra literaria es tan importante por su calidad como por su condición de anticipatoria, cualidades que van de la mano en la de nuestro gran poeta. Obvia, por evidente, la primera de ellas. Rastreemos aquí la condición de adelantada en la segunda de una manera concisa. Los desterrados, libro que se publica en 1947, se adelanta en varios años al movimiento de la poesía social. El poeta y crítico Manuel Mantero escribe en poetas españoles de posguerra que a él le cabe la gloria o la pena de haber desbrozado ese... Camino. Pero el corazón y la tierra ya reservan 1946, más allá del garcilasismo, la temática amorosa e introduce la reflexión existencial. La nada la llevamos sembrada entre las venas. Por eso nos halaga la noche sorda y grande en una identificación con esa filosofía a la que años más tarde, Ángel fieramente humano, 1950, se acogerá Vlad de Otero. Y sin embargo, Rafael Morales siempre será distinto e incluso sobre su propio descubrimiento. En los desterrados, la poesía social se levanta desde su sentido de la caridad cristiana. Y en el corazón y la tierra, la esperanza es un guiño de una lejana por honda fe, algo que apenas muestran los existencialistas. Y en ambos libros, el amor como antídoto del dolor o la angustia, el amor como consuelo, se hace presencia humana compasiva. Es curioso, pero Canción sobre el asfalto que en principio parece otra vuelta de tuerca sobre la poesía social, es pionero apenas reconocido en lo que resulta el más trascendente cambio de escenario en la poesía española de posguerra. La acción pasa del campo a la ciudad y tanto los poetas sociales del 40 como los neosociales del 50 trasladarán a ella, su campo de operaciones. Me gustaría seguir, pero creo que me estoy alargando. Somos varios en la mesa, supongo que habrá un coloquio y los compañeros que ya han utilizado su tiempo reclaman para él su voz para homenajear a Rafael Morales, un maestro siempre para todos y un patriarca, como lo recuerdo ahora diciéndome. Antonito, no pasa el tiempo por ti, repito, tú eres buen poeta y además de los que se entienden, porque no pasa el tiempo, es por un clásico. Este poeta al que hoy le rendimos pleitecía, dicen que el mejor homenaje que se le puede hacer a un autor es leerlo, pero a lo mejor cabe una muestra. Más de devoción, sabérselo de memoria. La que, si no me falla, porque en contra de lo que dice Rafael, si pasa el tiempo por mí, voy a convocar ahora mismo, aunque ya la hayamos tenido ahí. A un esqueleto de muchacha es similar a cualquier soneto de Góngora, de uno de los grandes maestros de Gerardo, de quien yo siempre que. Llevo a alguien por Cádiz, lo plantó en la plaza de Falla y le digo, miren qué poema. Allí está. Y allí, en el Café Gijón, estaba como maestro de Rafael Morales, de Rafael Montesino, un poeta que nadie recuerda, siendo también uno de los grandes. Tal vez sea que estos no encontraron, y yo creo que por ventura, a su antólogo, a su castellet aunque estuviera incluido en la antología consultada. Pero en fin, voy a terminar leyendo de nuevo, porque estas cosas merecen no la pena, sino la alegría de repetirlas muchas veces. Yo recuerdo que lo leí tantas veces que me lo aprendí de memoria, pero ahora tengo que ir al psicólogo, porque cada vez está fallando. Espero que este no se me olvide. En esta frente, Dios, en esta frente hubo un clamor de sangre rumorosa, y por esta oquedad se abrió la rosa de una fugaz mejilla adolescente. Aquí el pecho sutil, Dios, su una naciente gracia de flor incierta y venturosa. Aquí surgió la mano deleitosa, premisa de este brazo inexistente. Aquel cuello de arsa sostenía la alada soledad de la cabeza y aquel cabello hundoso se vertía. Y aquí, en rotunda y cálida pereza, el cauce de la pierna se extendía para hallar por el pie la ligereza. Gracias. Ah, dice Javier Huerta que es posible que, vamos, que si queréis, tenemos diez minutos para, para alguna pregunta. Si alguien.